Ayer en Tecnópolis se hizo la previa del lanzamiento del Quilmes Rock, porque como dicen, hay festivales y está el Quilmes Rock, que tendrá más de 100 bandas participando los próximos 30 de abril y 1 de mayo, entre otras cosas, la llegada de Gorillaz, la reunión homenaje por única vez de Catupecu Machu también va a estar siendo parte, pero ayer hubo una unión maravillosa en la previa, estuvo Manu Martínez, pero estuvo Virus, que va a ser el lanzamiento de su gira de despedida. El momento mágico en que Benito Cerati se subió al escenario para hacer uno de los temas clásicos de Virus, bueno, parte de eso compartimos con ustedes en esta nota. Es el Quilmes Rock. Y ellos se presentan solos, son parte de nuestra historia del rock nacional. Virus, Julio Moura, Mario Serra, el señor Marcelo Moura. ¡Qué alegría, Marce! ¡Qué alegría estar con vos! ¡Qué alegría estar con Virus! Sí, bueno, es una alegría, es un regreso, es el principio de una gira de despedida que va a durar unos años, porque, bueno, es una carrera tan hermosa la nuestra que queríamos cerrarla con una gira de despedida por todos los países donde hemos tocado. Así que, bueno, hoy es la presentación del Quilmes. El 30 tocamos en el Quilmes y ahí arranca la despedida. Por suerte se arranca ahora con esta gira y con el reencuentro, y la verdad que está muy bueno. Es como volver a interpretar de una manera distinta, no por la manera de tocarlo, sino desde otro lugar nuestro, y es maravilloso, es fantástico. Muy contento, la verdad. Entré medio por la ventana al festival, o sea, hace 2 semanas me enteré, así que primero iba a venir como espectador y ahora vengo a tocar, así que feliz de poder presentar los temas acá y de estar compartiendo con un montón de artistas increíbles, muy, muy contento. Necesitábamos estar arriba de un escenario, aparte Piel es una banda que el contacto con el público sí o sí es condición sine qua non, así que yo creo que en esta nueva normalidad, entre comillas, veo que hay muchos shows, vuelven los festivales, así que bienvenido sea para la música en general y sobre todo para el rock and roll. Lo que más me gusta de los festivales es, desde la parte de los músicos, es la situación de eficiencia que hay que pelar, ¿viste? Para el armado del escenario y hacer todo rápido y tocar bárbaro. Y la otra parte es la del intercambio del público, ¿no? Que el público pueda ver cosas que no está acostumbrado a ver, que no fue a ver y que se encuentre con situaciones inesperadas de rock. Está buenísimo, realmente. Estoy muy nerviosa, pero tengo mucha ganas de que llegue el día, la verdad, sí, de disfrutarlo. Recién cuando te viste en la grilla, ¿qué sensación tuviste? No, es una locura. Solo en mis sueños. Solo en tus sueños hermosos, Manu. Hermosa música. Muchísimas gracias.